Porque ya está conectado con nosotros Carlos Raimundi, un amigo de la casa, embajador de Argentina ante la Organización de los Estados Americanos, a quien ya puede saludar. ¿De quién estoy seguro, Carlos? Porque lo conozco, que disfruta de Chavela Vargas. Hola, buen día, Carlos. Absoluta. Buen día, ¿cómo están? Muchísimas gracias. ¿Cómo va, Carlos? Absolutamente. ¿Dónde por estás? Mí hubiera seguido escuchando. Estoy en Washington. Ah, bien. Estoy en Washington, pero acabo de llegar de... Estuve toda la semana pasada en Beijing, en China. Para matizar un poquito, ¿viste? Un poco, está un poco muy bien. BRICS, un poco capitalismo el globalizado. El yin y el yang de la política, digamos. Sí, lo que pasa es que el yin y el yang representan equilibrio, armonía, la confrontación que tiene Occidente con... La confrontación que tiene Occidente con China, la verdad que no es, lamentablemente no es armoniosa, pero bueno, yo creo que sé perfectamente dónde tenemos que estar, y esto no significa alinearse, ni subordinarse, ni parecerse, ni nada, sino entender que el mundo está cambiando irreversiblemente y que la Argentina tiene una gran oportunidad junto con América Latina de vivir en un mundo más equilibrado y no en el mundo que estuvimos viviendo en las últimas 3 o 4 décadas. Bien. Carlos, varios temitas para tocar. Además nos ha llevado a un cataclismo, climático por un lado, y a una concentración demencial de la riqueza que lo torna insostenible. No es que yo, desde luego que tengo mi convicción ideológica, pero ni siquiera lo estoy planteando desde lo ideológico, lo estoy planteando desde lo práctico, ¿no? Desde a dónde nos ha llevado este capitalismo financiero desenfrenado, ¿no? Sí, unívoco, ¿no? Y unidireccional, además. Absolutamente. Después de la caída del muro de Berlín se presentó de esa manera, ¿no? Ya finalizada la Guerra Fría, sin posibilidad de alternativa, caído el comunismo, no porque fuera una opción cierta el comunismo, pero te decía que en ese sentido hay varios temas para tocar. Éramos pocos y aparecieron los BRICS. ¿Cómo se tomó esto por allí? ¿Qué pudiste leer, Carlos? Bueno, aquí ya hace tiempo, digamos, la noticia no es el ingreso de la Argentina. La noticia es la existencia y la ampliación de los BRICS. Vos fíjate que Argentina es un país latinoamericano que llega de la mano de Brasil en este caso, pero también ingresan dos países africanos, que son Egipto y Etiopía, en un momento en que África está siendo el corazón de esta disputa geopolítica, porque hubo en Níger una revolución popular que la prensa occidental presenta como un golpe de Estado, para que nosotros creamos que asumió una especie de Videla ahí. Y ahí lo que hubo fue una movilización muy grande antiimperialista. Tal es así que el primer afectado es Francia, que les da un ultimátum diciendo que tienen que reponer al anterior presidente y si no van a ser invadidos. Y no lo pudieron hacer porque hoy Occidente no está en condiciones de enfrentar un nuevo conflicto bélico en África después de lo que está sufriendo en Europa. E ingresaron las tres grandes potencias petroleras del Golfo, que son Irán, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Países que hasta hace poco no se podían ni ver y que hoy han normalizado sus relaciones y que ingresan en conjunto en el BRICS. Así que la gran noticia es la pérdida de la hegemonía del eje atlántico o noratlántico, digamos, y el eje de la OTAN, y la emergencia de un eje asiático que me parece que es irreversible. Claro, esto se enraiza, esto tiene que ver con tu primer comentario, ¿no? De cómo el mundo había sido unipolar y ahora es multilateral, multipolar. Ayer hablamos con el ex juez Luis Arias, Carlos, a quien vos debés conocer también, y nos hablaba de algunas medidas que a partir de los distintos estamentos de los derechos humanos internacionales, las comisiones allí en la OEA, han dictaminado sobre el tema de la constitucionalidad, la nueva constitución que trata de imponer a sangre y espada Gerardo Morales en Jujuy. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Porque son medidas importantes. Ya se logró una que tuvo que ver con la cárcel de Milagro Sala. Le pidió, por favor, el alto comisionado que esto se revea, y Milagro tiene cárcel domiciliaria por esas medidas. Ahora también se metió en el tema de Jujuy. Sí, lamentablemente no lo suficiente.
Pero bueno, nosotros hicimos y seguimos haciendo. Ahora nosotros tenemos una audiencia pendiente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y este va a ser uno de los temas centrales. Así que, por supuesto que los organismos de derechos humanos han elevado peticiones ante la Comisión Interamericana. Se ha pronunciado la Comisión Interamericana de manera crítica, pero no tiene jurisdicción sobre el país, porque el sistema interamericano te exige que vos agotes la instancia interna, del derecho interno, digamos, que no saltes etapas, salvo que demuestres que el derecho interno te ha sido hostil y no te acepta, digamos, tu petición. Entonces, el caso de Jujuy, de la constitucionalidad de la reforma que hubo en Jujuy, lo tiene la Corte Suprema de Argentina. Y recién después de eso puede intervenir un organismo interamericano. Pero aún así, ha hecho sus pronunciamientos, pero ya te digo, no tiene poder sancionatorio la comisión. No, allí, Carlos, por ahora llamaba la atención sobre cómo se manejó Gerardo Morales con respecto a las comunidades originarias, ancestrales. Me parece que allí donde había puesto el énfasis la comisión. Sí, nosotros en enero tuvimos la última audiencia con distintas comunidades originarias, algunas del norte del país y otras de la Patagonia. Se tocó este tema está permanentemente pendiente. Y nosotros ayudamos más desde un punto de vista más integral, porque vos fíjate que está todo atado. Es decir, Jujuy es un laboratorio, es el laboratorio para la aplicación de un plan nacional, que tiene que ver con los recursos naturales. Vos no te olvides que este Morales es el mismo que hizo reuniones con la familia Trump, con las empresas de litio y con los golpistas de Bolivia en el año 2019, y para poder explotar la renta privada de una riqueza pública como es el litio, lo que tienen que hacer es ocupar territorio. ¿De quién es ese territorio? Las comunidades originarias. Y cuando el dinero de una provincia rica como Jujuy se va hacia afuera, a los bolsillos de los grupos privados, bueno, tiene que haber ajuste social, y ese ajuste social se aplicó a los salarios docentes, a los salarios del personal de salud. Quiere decir que hay un proyecto integral que afecta a los sectores asalariados de la sociedad y a las comunidades originarias. Y nosotros estamos planteando ese modelo como un modelo absolutamente violatorio de los derechos humanos. Sí, Carlos, es increíble ver, y bienvenido tu comentario del inicio a esta entrevista, donde marcaste cómo el tema económico es el que regentea básicamente los intereses hasta de organismos como la OEA, o distintos organismos que tienen que ver con los derechos humanos, porque hasta hace poco estaban muy ocupados con los derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua. A partir, creo yo, del interés que Estados Unidos tiene en el propio petróleo de Venezuela, pareciera que estos temas dejaron de ser tan tan urgentes, ¿no? Bueno, eso es lo que desnuda que la hipocresía de cuando nos hablan de los grandes principios de los derechos humanos, ¿no? Porque cuando yo llegué aquí en el año 2020, que todavía estaba Trump, pero tampoco es que haya habido diferencias sustanciales, en este aspecto por lo menos. En otros aspectos hay algunas diferencias entre Trump y Biden, pero en este aspecto no. Venezuela estaba tratada como un país a ser sancionado por el TIAR, por un tratado militar, ¿no? Sí. Que fue el que apeló a Argentina cuando la guerra de Malvinas. Claro, conocido en aquel momento, sí, el TIAR. Y una cosa así. Y estaba aquí sentado, de la misma manera que tiene una silla argentina, un representante de Juan Guaidó, un hombre que era una autoridad colonial, digamos, porque lo reconocían las potencias colonialistas, no lo reconocía el pueblo de Venezuela. Bueno, hasta ese nivel de insensatez, digamos, ¿no? Ese nivel de insensatez. En cambio, cuando se desata el conflicto en Europa y se requiere ahora el petróleo con un determinado tipo de refinamiento y con una rebaja de los costos de los fletes, por lo tanto lo necesitan con mayor proximidad, Maduro ahí entonces no se les congelan las relaciones.
Claro, ahí claro, Maduro no es dictador. Claro, es el presidente de un país con el que hay que negociar, ¿no? Cosa que también se pudo lograr por la capacidad que tuvo el gobierno de Nicolás Maduro, aún con sus crisis, nadie va a negar las crisis y las dificultades, uh-huh. E inclusive algunos abusos que se cometieron y que el propio gobierno reconoció ante Michelle, claro, Bachelet, digamos, eso también está, tampoco idealicemos ese proceso, pero lo que hay que hacer es tenderle puentes a ese proceso, no bloquearlo y aislarlo, porque entonces caes en que vos creás una crisis humanitaria en un país y después decís, uy, miren, hay crisis humanitaria, tenemos que intervenir. ¿Quién interviene? El mismo que creó la crisis, ¿no? Bueno, ese mecanismo ya es tan infantil que cae por su propio peso, ¿no? Así. Además, que, Carlos, otra mentira bueno, que se cayó, que quedó al desnudo, como vos bien usás esa figura, es que no hay diferencia entre gobiernos demócratas y republicanos, ¿no? Incluso te diría más, durante el gobierno de Obama se expulsó más gente de Estados Unidos que durante el gobierno de Trump. Incluso hubieron menos guerra durante el periodo de Trump que el periodo de Obama y que de Biden. Y tuvo una buena relación con China. O sea, si bien decía China, no es que rompió del todo las relaciones con esos países. Perdón, ahí... Bueno, claro, lo que pasa... Sí, es... Mira, a ver... Obama, por ejemplo, lo que hizo, bueno, tuvo una retórica distinta. Pues acordate que él inclusive en campaña había planteado quitar las tropas de Irak y de Afganistán, y no lo hizo, y cerrar la cárcel de Guantánamo. Estaba entre sus propuestas originales. Finalmente no lo hizo. Lo que sí hizo fue destrabar un poquito las relaciones con Cuba. Estuvo en Cuba, inclusive. Sí. Y eso los cubanos lo recuerdan, se lo agradecen, y tenían la esperanza de que, repuesto un gobierno demócrata, iban a lograr algo más, cosa que no se logró. Pero al mismo tiempo que descongeló las relaciones con Cuba, incorporó a Venezuela como uno de los países que son amenaza de terrorismo internacional, ¿no? Cuando, claro, la verdad, Venezuela nunca invadió ningún país, nunca hizo ninguna guerra. Lo que hacía Venezuela, lo que se necesitaba era apropiarse del petróleo de Venezuela. Sí. Así que no, mira, la diferencia entre los gobiernos aquí tiene más que ver con lo interno de los Estados Unidos que con la política exterior. Pues fíjate que Biden también tenía como una de sus propuestas de campaña mejorar el trato con los inmigrantes latinos, y no ha sucedido eso. Está permanentemente en negociaciones con López Obrador, que es la frontera por donde llegan los inmigrantes. Así que, no, por supuesto. Mira, estamos en un mundo en cambio, en transición hacia un esquema multipolar. Eso, por la potencia anterior, es difícil de aceptar, y por lo tanto tiende a reaccionar tratando de alinear, de realinear a los países de la región. Y nosotros tenemos que ser soberanos, tenemos que no arrodillarnos frente a eso, sino ser una región soberana. Por eso me pareció importante el ingreso de la Argentina a los BRICS, el hecho de que Dilma Rousseff presida el banco de los BRICS, eso de que se ofrezca comerciar en otra moneda, todo eso ayuda a un mundo en mayor equilibrio, ¿no? Dilma que fue depuesta, creo que es muy importante que Lula le haya reconocido eso, ¿no? El tema de estar en un lugar tan estratégico como el BRICS. Y lo que queda claro, Carlos, es que la política exterior de este gobierno es algo de los puntos más altos que se puede hablar en cuanto a gestión, ¿no? Sí. Y de eso algo también tenés que ver vos. La mejor versión de Alberto, para mi gusto, ¿no? Sí, la Argentina eligió un camino de ser interlocutor de todos, y de tener algunos gestos muy importantes. El gesto de Alberto con Lula en la cárcel, cuando Lula estaba en la cárcel, el gesto, claro, con Evo fue muy importante, y este ingreso en los BRICS, el haberle pedido la renuncia a Almagro en la cumbre de Los Ángeles del 2021, los viajes a Rusia, a China, hablan de una Argentina que intenta ser soberana. Desde luego que hay una discusión, igual como tantas otras, una discusión pendiente al interior del Frente de Todos sobre la geopolítica, pero ha habido gestos importantes en ese sentido.
Y ahora se viene la batalla del 5G, Carlos, pero eso será tal vez motivo para otra llamada cuando esté más avanzado el tema. Hasta ahora se dieron a conocer la posibilidad de acceder a los pliegos, y esa va a ser otra batalla que se va a dar acá, aquí en nuestras tierras. Y fundamental, el liderazgo tecnológico y el esquema tecnológico es fundamental en este momento. Estamos ante una etapa de cambios muy profundos, como lo fue la revolución industrial, como lo fueron las crisis financieras del siglo XX, que fueron puntos de inflexión en el mundo. Y aquí también tenemos que ser soberanos. Y lo que sería bueno, porque, viste, cuando nosotros, Leo, cuando nosotros hablamos de integración, nos llenamos la... Bueno, aquí se tiene que ver la integración. Si América Latina puede actuar, claro, como bloque frente a este cambio de paradigma tecnológico. Y con soberanía, como bloque soberano, por supuesto, claro, no como bloque alineado. Carlos, vos estás in situ allí en Washington, estás en el OEA, ahí en Constitution Avenue. Sí, en la avenida 17 y Constitución, exactamente. Un edificio que, paradójicamente, en la puerta, en lugar de tener la efigie de los libertadores de América, de Bolívar, de San Martín, de Tupac Amaru, tiene la efigie de Isabel la Católica. Ah, eso lo dice. No, pero quien preside todo. La OEA, quien eso preside la OEA es Isabel la Católica. Hacer un traslado, un trasvasamiento a través de los siglos de la figura de los colonizadores, y ese es el esquema que representa la OEA y que ha representado siempre la OEA, ¿no? Sí. Salvo algún periodo de mayor dignidad, siempre fue eso, ¿no? Bueno, atrás de la Casa Rosada estaba Colón. Recuerda la estatua. Bueno, sí, pero por suerte hubo un gobierno popular que los que los sacó. Claro. Ahora se creó en el edificio ese, había un salón de los héroes, donde eran todos bustos de varones, y se creó el salón de las heroínas, donde nosotros estamos a punto de incorporar de manera estable, definitiva, un cuadro de Eva Perón, digamos, como símbolo de las heroínas mujeres en la Argentina. Y vamos a ver si hablamos con Así Luis. Que por más Almagro... Una estatua de Juana Zurduy y te la mandamos para Constitution Avenue. Sí, cómo no. Así que por más Almagro que haya acá, va a estar Evita de manera permanente. Muy y bien. Cuando esté Juana Zurduy, cuando esté la capitana Ana Zurduy, también la vamos a recibir con los brazos. Te podrías preguntar por qué sé que se llama así la avenida esa. Y simplemente es porque hace muchos años estuvo la gestión de Tellerman, por así, por la OEA, y no había internet en aquel momento, había muy muy reciente, así que como éramos amigos le escribí a veces cartas y por eso me acuerdo del nombre de la avenida. Bien, bueno, Carlos, te agradecemos por el tiempo, interesantísima como siempre la nota, y ya volveremos a mantener contacto. Dale, con muchísimas gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Gracias. Abrazo fuerte. Paso por 7.0, Carlos Raimundi, embajador de Argentina ante la OEA.